Porque hablando de goles y goleadores, ayer estuvo en la COPE Rodrigo. Estuvo Rodrigo en la COPE. Hay que felicitar a Juanma y a la gente del partidazo por tener a Rodrigo, ¿eh? Y precisamente le Perdón, preguntaban y Ciro, que lo puedes. hablaba. Sí. Perdón, que lo pueden tener porque se va con la selección de Brasil. Bueno, Es que sí, ahora es la que moda no, es es esa. que si Puedes hablar con los fuera. jugadores de Barça, Si Madrid y Atlético de fuera. Madrid, y el Atleti no te dan nada, solo cuando Nada. están con la Solo selección. están con la selección, correcto. Buen apunte ahí, palito, que se merecen los directores Los de clubes, sí, comunicación señor. Sí, de los señora. clubes. Dicho eso, pues le preguntaban esto a Rodrigo. Ponme el vídeo, por favor, Roto, ponme el vídeo. Y lo vamos a ir comentando. A ver. Le preguntaban Teniendo en por eso, cuenta de que había que en recuperado un los últimos poquito. partidos te has reencontrado con ¿estás contento? Teniendo en cuenta que en los últimos partidos te has reencontrado con el gol. ¿Estabas un poco agobiado en este inicio de temporada? Sí, la verdad que sí, porque intentaba de todas las maneras, pero no me salía bien las cosas y ahora creo que he vuelto a mi mejor versión, ¿no? Estos últimos partidos, la verdad que ha salido todo bien. Bueno, estoy contento por eso, porque seguí entrenando, ¿no? Seguí creyendo y ahora creo que estoy de vuelta. Bueno, lo que pasa es que igual que no tenemos, a veces exageramos, ¿no? Es verdad que llevaba 900 minutos, sin meter un gol y era llamativo en un hombre que es goleador, ¿no? Pero tanto a lo mejor como para decir, estoy de vuelta, que lo diga él bien, que igual que lo digamos nosotros, no sé si también entramos otra vez en la exageración, ¿no? Igual hay que esperar un poquito más, no por dos partidos. Bueno, Yo no creo que se haya ido nunca. Es lo que comentábamos el otro día. Benzema les hace mejores. O sea, Benzema les ha hecho mejores. Pero a Vinicius también. A Vinicius y a Rodrigo. Y este post Benzema, con la posición de Bellingham, que es otro tipo de futbolista, no tiene nada que ver. Pues a Vinicius le ha costado también, ¿eh? ¿Verdad? Que también es cierto que venía de una lesión. Pero yo estoy viendo cierta mejoría en Vinicius en los últimos partidos, ¿no? Como volver a ese jugador incisivo, decisivo, que la defensa contraria tiene que estar ocupándose constantemente, no con uno, sino con dos, y si puede, con tres jugadores. Yo veo que está regresando. Y en el caso de Rodrigo, es pronto para decir si él ha encontrado su hueco, pero el tema de Rodrigo es que lleva toda la temporada buscando su lugar. O sea, ausente Benzema y con el rol que tiene Bellingham ahora, buscando su sitio en el campo. Yo creo que tiene calidad y tiene recursos como para encontrarlo, pero bueno, le está costando bastante a Rodrigo, que recordemos el año pasado, Rodrigo tampoco era titular indiscutible, es decir, su puesto a veces era de Asensio y muchas veces era de Valverde, con aquel Valverde Benzema Vinicius. Ahora que él ha asumido más responsabilidad o que Ancelotti le da más galones de titular, pues a Rodrigo le está costando ubicarse en la nueva posición, pero yo creo que va a ser cuestión de tiempo, ¿eh? Dice Bueno, la Linterna, anterior Benzema cuando no convocatoria. marcaba hacía mejores a los demás, por ejemplo. Dice Rodrigo, de eso de momento poco. Y Escobar dice que tiene memoria que Rodrigo nos ha dado mucho, pero si nadie está discutiendo eso, ¿no? O sea, pero si es verdad. Sí, Lorena. No, que en la anterior convocatoria con Brasil, en la rueda de prensa, ¿os acordáis que ya dijo que le preguntaron, que el chaval tampoco es que se quisiera meter en muchos problemas, simplemente le preguntaron que si se sentía cómodo en esa posición, no tanto delantero centro, sino más caído en banda? Y ahora creo que lo bueno de esto es qué fácil y qué simple se puede ver cuando escuchamos a los futbolistas tranquilos en una entrevista y que pueda explicar, y no pasa nada, que explique. La ansiedad que tenía, decía, es que lo he intentado de todas las maneras, y eso se lo hemos visto al jugador. No pasa nada por escucharle y ver que, coño, que también lo pasan mal y que claro que está de vuelta el chaval, porque ahora se ha quitado ese peso de encima que llevaba las últimas semanas. A veces es todo mucho más sencillo y no meterles esa ansiedad a los jugadores, que luego lo hemos visto en el campo, que estaba totalmente, lo transmitía en el campo totalmente. Sí, también le Bueno, a ver, pregunto. Sí, la Alfeo. guerra por su cuenta. Digo, del Madrid se fueron Benzema y Asensio, que aunque, como ha dicho Rivero, Asensio entraba de vez en cuando, a veces titulado, ¿no? Entre los dos creo que marcaron como 42 goles o 41 o así. Esos goles los tiene que marcar alguien. Y el Madrid no ha fichado un delantero centro titularísimo. Ha fichado a Joselu, pero no ha fichado un delantero centro titularísimo. Ahí está la presión. La han tenido antes
se encontraron el otro día con dos dobletes y la van a tener a partir de ahora, porque tampoco es normal que Bellingham, yo creo que Bellingham va a acabar pues probablemente con cerca de los 25 goles en la temporada, que es una barbaridad para un centrocampista, pero no es el hombre que tiene que tener la responsabilidad del gol. El gol lo tienen que marcar la mayoría de los goles los delanteros del Madrid, y los delanteros titulares ahora son Vinicius y Rodrigo, y realmente ninguno es un delantero centro. Es decir, tú ves los partidos del Madrid, incluso el del otro día contra el Valencia, y hay muchos momentos en que cuando el Madrid va a empezar el ataque, en la zona del área contraria no hay nadie del Madrid, porque Vinicius va hacia afuera y a Rodrigo también le gusta ir hacia afuera, luego van un poco hacia adentro, pero en ese momento no hay nadie. Con lo cual, en mi opinión, el Madrid está jugando tácticamente con un déficit y yo creo que el entrenador lo sabe y lo va intentando compensar. Pero los jugadores van a tener que compensarlos con goles y esa es una presión que en primer término va a caer en Vinicius y en Rodrigo. Si mañana Bellingham pues empieza a marcar, yo que sé, un gol cada tres partidos, que es mucho, nadie le va a presionar o va a depositar crítica encima de él porque no marque más goles. Si ellos dos no siguen aportando, yo creo que además eso se va a notar. Y además, Ancelotti es un tío clásico, además, es de buen central, medio centro y delantero, como la pizza margarita, ¿no? Mozzarella, tomate y albahaca. Pues aquí la albahaca no la tiene. Y él lo sabe, es un tío de chalequito. No es un experimentador, quiero decir, ni el Madrid tampoco juega con estos tinglaos del 9 falso y experimenta. El Madrid siempre ha tenido un pegador en el área, llevar el 9 o el 7, Santillana, Zamorano, Butragueño, Raúl, en fin, Cristiano, luego Benzema, que es donde se reencuentra más con el gol, en fin, hasta Bale, siempre ha tenido tíos de mucha pegada. Ahora, bueno, Vinicius va a tener que subir en sus goles y Rodrigo va a tener que subir en sus goles. Yo creo que si el Madrid hubiera fichado un 9 de mucha jerarquía que fuera titular, a mí me parece que Rodrigo no lo sería. Sería un jugador importante en la plantilla, como decía Juan Carlos, titular unos días, otros días no, pero yo no lo veo como un titularísimo del Madrid, reconociéndole la calidad. Ni lo veo como un titularísimo en Brasil. Veremos con el tiempo dónde queda, pero vamos, que la presión de los goles es de ellos, y la van a tener. También le preguntaba a Juanma si le gustaba jugar de 9 y qué tal con Bellingham. Y decía lo siguiente a las dos preguntas. A ver. No, sí, aparte luego hay que ver que siempre te acuerdas de él y que le das las gracias por la confianza y que te abrazas con él. Bueno, aquí que habla Ancelotti. Como un padre, o sea, parece que es vuestro padre. Sí, Ancelotti. Sí. Para mí es muy importante, ¿no? Y como he dicho, por este inicio de temporada que no me salían muy bien las cosas, él siempre me ayudó y ahora que las cosas están saliendo bien, tengo que dar las gracias a él. Bueno, es normal, O sea, yo creo que es verdad que en eso es justo. Ancelotti, a lo mejor también porque no tenía muchas más alternativas, pero sí es verdad que le ha seguido dando la confianza, porque es que es lo que hablábamos Orfeo y Rivero y Lorena, o sea, es que los necesita, o sea, es que claro. Lo de Bellingham, entre comillas, es un espejismo, o sea, no es normal. Y en algún momento va a dejar de meter un gol por partido y ya ha dejado de meter un gol por partido. Entonces dices, Ancelotti no le queda otra que darle confianza porque son los únicos que tienen gol al margen de Bellingham y Joselu. O sea, es que bueno, es normal. Ante esa ausencia de gente en el área, que es verdad que el Madrid te está atacando y de repente ves que en el área contraria no hay nadie, es que el que más ocupa el área es Bellingham. Si, por ejemplo, el 1-2 en Barcelona. El que está en el área para rematar ese balón que Modri no le quiso dar, pues fue Bellingham. Es que Bellingham pisa el área. Entonces, porque ahí sí tiene un déficit importante el Madrid. El único que tiene para pisar el área y estar permanentemente ahí es Joselu, que bueno, yo creo que es un jugador que le da otra referencia al Madrid, pero claro, no es un futbolista de ocasión tengo, ocasión que meto, ¿no? No necesita poder tener un día feliz y afortunado, pero necesita más ocasiones para meter un gol. Bueno, pues Joselu tiene la calidad y yo creo que además tiene la calidad que tiene, pero vamos, dicho esto, creo que está haciendo una temporada pues muy por encima de lo que han hecho otros 9 suplentes del Madrid en los últimos años y que sale en los últimos 10 minutos y sale con toda la intensidad posible y digo que cambia un poco la estructura del
del equipo. Es decir, que en ese sentido lo que está aprovechando Bellingham y lo está haciendo muy bien es que primero es un chico que tiene mucho gol, pero es que es el que más pisa el área de todos los centrocampistas, ¿no? A mí lo que me hace un poco de gracia es cuando, y por ejemplo, pues en el Madrid ha pasado en otros equipos, ¿no? No, es que a mí no me gusta jugar en otro sitio. Yo creo que esta es una modernez de ahora, de los pero nuevos que no tiempos. Pero lo dijo así, bueno, le pregunta, no hombre, claro. Me siento más cómodo, estoy más ya, acostumbrado. No me gusta, no, lo primero que dices es que no me gusta, pues, pero me adapto porque me lo ha pedido, porque no sé qué. Y dices, oye, que es muy elogiable que sea sincero. Pero, y que además no ha sido los Rodrigo, también Camavinga lo ha dicho, y más jugadores en el Barça, no sé si Ferran Torres, o sea, más jugadores. Que digo que me hace gracia que dices, oye, si tú eres bueno, chico, juega donde te diga el entrenador, y o sea, y ahí está el nivel de un futbolista. Eso de que a mí no me gusta jugar, bueno, pues chico, pues entonces no juegues. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay que jugar donde te ponga el entrenador y tienes que rendir casi igual de bien si eres bueno, te ponga delantero centro o te ponga de extremo. O sea, eso es un poco lo que me... Igual porque yo estoy chapado a la antigua, ¿no? Sí, pero si me preguntas, pues te lo diré. Sí, bueno, yo rindo y soy lo más de lateral, de centrocampista, de lo que tú quieras. Estoy para servir al equipo. ¿Me lo preguntas? Pues bueno, pues me desarrollo mejor o estoy más acostumbrado porque desde pequeñito juego de centrocampista. Y no pasa nada, y no por eso es crear una polémica o no sé. A mí me gusta pero oye, lo de Rodrigo, que hay jugadores que también están más cómodos saliendo como revulsivo y no de inicio, y él lo demostró que fue así. Hay jugadores que, bueno... Sí, salen pero con si saliera, escúchame Lorena, pero si saliera en la segunda también. Parte, si saliera en la segunda parte, se cabrearía si no saliera de titular, o sea, que entonces tiene que ser para las dos cosas, ahora, ¿no? Porque ahora más cómodo saliendo después. Porque el año, pero esto forma el año parte. Pasado había muchos ahí y ahora no. Esto forma Perdón. Parte del jugador. A ver, el futbolista al final pues siempre encuentra excusas cuando ve que las cosas no le van demasiado bien. También es un mecanismo de defensa. Yo entiendo que cada uno quiera jugar en un sitio. Es decir, pues el lateral izquierdo todo el rato, que es zurdo cerrado. Le están poniendo por la derecha y dice, yo es que cuando llego a la línea de fondo me toca dar media vuelta para centrar. Yo creo que Siro, no me parece mal, que al final ellos también, bueno, buscan su medio de defensa. Dice, joder, es que me están diciendo que de nueve no meto goles, pues es que yo no soy delantero centro, ¿no? Luego hay otros jugadores que tienen tal personalidad que lo mismo les da, que le pongan de nueve, de siete, de cuatro, de tres o de portero, porque lo que quieren es jugar, es rendir, es... Y lo mismo les daba, pero yo entiendo que haya jugadores como este caso de Rodrigo que diga eso. Por cierto, que él dice, hombre, no es lo que más me entusiasma jugar de nueve, pero si Ancelotti, si el míster me lo pide, yo hago ahí todo lo que puedo por ayudarle a él y al equipo. Es decir, que dice la primera parte, pero dice también la segunda. No, ya. Sí, bueno, en realidad... Lo que no quiere es que los futbolistas ni se defiendan, Siro. Que no, que sí, pero que sí, estoy... Que no entiendo, o sea, es que cuando entiendo que después juega y, oye, intenta rendir y tal, pero que me da como que busca un poco una excusa, ¿no? Es que yo ahí no juego bien, con pues lo que le dijo Ancelotti a Camavinga, bueno, pues entonces, si no quieres jugar de lateral izquierdo o no juega esto, pues te pongo en el banquillo. O sea, el que tendrá que decidir si juega bien o no juega bien en el sitio donde lo pongas, el entrenador. O sea, y si no, pues eso, pues decir, pues chico, pues tienes dos opciones. O sea, o jugar en el donde yo te ponga o te vas al banquillo. Yo por eso, yo recuerdo también alguna declaración en ese sentido, sobre todo en la primera parte de su etapa en el Madrid de Benzema, ¿no? Que él prefería jugar más detrás del punta o más cayendo a banda, porque realmente Benzema tenía un juego muy rico en todo lo que era la combinación con el resto, nada más un jugador técnico y muy imaginativo. Bueno, pues cuando se va Cristiano tiene que asumir la responsabilidad del gol, que ahí es donde hay que dar el paso grande de matador, ¿no? Ya se ha acabado esto del toreo y ahora hay que... La suerte suprema, pues hay que definirla bien. Y yo ahí es donde más valoro toda la etapa de Benzema en el Madrid, ¿no? En esa responsabilidad que asume y se pone en unos valores goleadores
que muchos habíamos pensado que no alcanzaría nunca, ¿no? Es decir, se le reprochaba un poco la falta de gol. Bueno, ni Vinicius ni Rodrigo tienen sus características, sobre todo además físicas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser difícil, pero claramente ellos tienen que dar ese paso. Ellos tienen que asumir que tienen que ser más goleadores. Y a partir de ahí eso es una presión añadida. Yo también creo que la generación joven que tiene ahora el Madrid, los Camavinga, Tchouaméni, el propio Valverde, Rodrigo, incluso Vinicius, es decir, Militao, Bellingham, yo creo que están para moverlos un poquito más, para experimentar más con ellos, porque creo que son jugadores que todavía tienen que crecer más. Y a veces para crecer más necesitas que un entrenador te menee, que te haga probar otras cosas, cambie el sistema, te ponga en posiciones un poco distintas, intentando buscar, ¿no? Tengo mis dudas sobre que eso lo vaya a hacer Ancelotti, porque Ancelotti es un entrenador jerárquico que le va muy bien al Madrid, que le ha ido muy bien y que yo creo que merece estar donde está. Pero yo no sé si esta generación, de cara al futuro, con un entrenador un poco más de experimentos, podría acabar mejorando más a los jugadores que hay, que tienen 10 años por delante de carrera en el Madrid o donde sea. Sí, sí. Bueno, vamos a poner ya todas las... No he mencionado a Xavi Alonso. No he mencionado a Xavi Alonso, pero el Bayer Leverkusen, buah, es probablemente uno de los equipos que mejor juega de Europa en estos momentos. Sí, sí. Y además con apuesta con gente joven, haciendo un fútbol moderno. Bueno, la verdad es que es impresionante. Cambiando de sistema, presionando o no presionando. Es decir, se nota que es un equipo que está experimentando muchísimo. Rivero ha nacido, ¿eh? ¿Qué diría aquel? Ha nacido. ¿Eh? Alonso. ¿Qué? Alonso, digo que ha nacido. Pero Rivero. Alonso ha nacido. ¿No? Ha nacido para ser entrenador del Madrid. Sí, bueno, no sé. Ya veremos. La verdad es que se está granjeando mucho crédito, ¿no? Más, en ese sentido, más que Raúl. Raúl está en el Castilla y, bueno, digamos que su recorrido es otro. Pero Xavi Alonso, que además es una persona pues muy en el establishment del Madrid, pues y está haciéndolo muy bien en el Leverkusen, pues es un candidato, vamos, número uno. Sí, sí, yo diría que sí. Vamos a poner todas las respuestas de Roto, todas las respuestas que ha hecho. Y con Bellingham. Todas seguidas, ¿vale? Venga. ¿Y con Bellingham qué tal? ¿Qué tal te llevas con Bellingham? ¿Cómo es? No, muy bien. La verdad que es un fenómeno, ¿no? Que ya están viendo y hace todo muy bien. Él todavía no habla español, entonces es un poco más difícil hablar con él, y yo hablo poco de inglés también. Entonces, pero tenemos muy buena relación, así, lo poco que hablamos, y me gusta mucho él. Vale. ¿Alguna vez habéis salido juntos? ¿Habéis estado juntos en, pues eso, fuera del trabajo, digamos, de la ciudad deportiva o de los partidos, o de momento no? Sí, sí. En poco tiempo ya salimos para comer, ya viajamos unos días libres que tuvimos. Viajamos a Francia también. Entonces ya tenemos muy buena relación. Ah, o sea, que sois colegas. Sí, sí. ¿Y es buen chaval? Sí, muy, muy buen chaval. Claro, lo que pasa es que ahora está, es una estrella, ¿eh? Sí, no, es un fenómeno, ¿verdad? Que todo lo que hace sale bien ahora, entonces, bueno, un fenómeno. Vale, sigue con la otra. Solo le ha faltado a Juanma preguntarle si paga la cena. Es buen chaval. Cuando escuchaste las declaraciones esas de Puyol, no sé si la escuchaste, diciendo que hay que hablar con Vinicius, si yo pudiera hablar con Vinicius le diría que estuviera más tranquilo, que de esa forma jugaría mejor y la gente la admiraría y tal, ¿qué te parecieron a ti esas declaraciones de Puyol? Bueno, no sé, a ver, bueno, a mí me parece que quiere ayudar también, y si quiere mismo ayudar, yo creo que es siempre bienvenido, pero... Bueno, no sé. Ya. Sí, sí, que vamos, que fue simplemente el consejo de un jugador que fue muy importante en su día y que él cree que a lo mejor tiene ese punto de vista sobre Vinicius, ¿no? ¿Y tú qué punto de vista tienes sobre Vini? A veces le tienes que calmar un poco tú, y porque tú pareces más tranquilo. O sea, tú no se te ve discutir mucho con la gente. ¿Le calmas un poco en los partidos o no?
Sí, la verdad que soy más tranquilo, pero eso es de cada uno, ¿no? Y cuando estamos dentro de campo es siempre diferente, ¿sabes? De lo que somos fuera. Tenemos que ser otra cosa ahí y unos tiene más, ¿cómo puedo decir? No tiene tanta sangre frío. A veces puede pasar eso con Vini, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos de... Los árbitros no pitan falta, que siempre le pegan mucho y a veces eso puede molestar a él un poco, pero creo que ya está mucho mejor, tiene la cabeza muy buena, siempre hablamos con él también, entonces está muy bien. Sigue con lo más. ¿Tú crees muy bien, que los árbitros permiten más faltas en la Liga Española que en la Champions, por ejemplo? Sí. Eso está claro, esto está claro. ¿Os pitan diferente? ¿Notas arbitrajes diferentes en la Champions y en la Liga? Ah, un poco. Porque es que yo creo que cambia un poco los árbitros en cada país, ¿sabes? Y la Champions casi nunca pita un español, entonces es un poco diferente. Pero a mí no me gusta, ¿sabes? Está hablando mucho sobre los árbitros. Ya. No sé lo que puede pasar, luego me punen de algo, pero ahí ya está. Vale, la última. Quiero preguntar, si tú crees que España es un país racista, ¿y cómo nos ven en Brasil, ahora que estás allí, tus amigos, tu familia, cómo nos ven a los españoles con todos los líos que ha habido en los últimos tiempos? ¿Cómo nos veis y cómo nos ven? ¿Y cómo lo has vivido tú, lo que ha pasado? No sé cuál es el coche pequeño. Bueno, fue muy difícil todo lo que pasó. Pero claro, no creemos que España es un país racista. Yo creo que hay algunos racistas, sí, en España, pero no puedo generalizar, ¿sabes? Porque yo conozco muchos no son racistas, que son muy buenas personas, entonces no podemos hablar de todos por una cosa que ha dicho mal de uno u otro. Tú estás a gusto. No tenéis problemas en España en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que no. Todavía no he escuchado nada. No, hombre. No. No digo en la calle, que vosotros que no tenéis ningún problema en el... No. Por supuesto. Lo que pasa es que en los estadios a veces hay cada tonto que va solo a insultar. Y claro, es difícil. Sí, en los estadios es un poco más complicado, pero en la calle tranquilo. En la calle tranquilo. Vale, Roto. La verdad es que se le ve un chico, ya desde siempre he tenido esa sensación con él. Mira, le preguntaba también si ficharía Mbappé y dice, claro, es un crack. Es que quién dice que no a un tío. Dice, entre él y Haaland no sé a quién ficharía, es muy difícil. Y le pregunta también, dice que no se van a acordar de la 14ª, lo de Piqué. Dice, fueron eliminatorias muy especiales. Siempre le vamos a recordar, no me va a molestar. Digo que en general, y yo he tenido esa sensación casi desde que llegó, es un chico muy maduro para la edad que tiene, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Vinicius, él lo dice, ¿no? También, pues en la forma de reaccionar, él es mucho más frío, Vinicius más de sangre caliente. Pero sobre todo a mí me llama la atención la madurez que tiene este chico. Bueno, se le ve mucho más tranquilo, mucho más sereno, se le ve en el campo y se le ve hablando y además va pensando, habla despacito, va pensando en no meter la pata. Os recomiendo, no porque la haya hecho yo, pero la entrevista que sale de Kameni en Relevo, que habla y más o menos responde un poco lo de Rodrigo, porque le pregunto por el caso de Vinicius. Y habla de que él tenía mucha más templanza cuando recibía esos insultos y que si tú te encaras e insultas, que al final es echar más leña al fuego, ¿no? Que a veces el silencio ayuda también a bajar, a calmar y a solucionar algunos problemas. No quiere decir que haya que callarse cuando recibes insultos racistas, pero que mejor solucionarlo fuera, con sanciones, con multas, que calentando más. Rivero, porque... tienes eco. Ya, es que de repente se ha subido el volumen. Os estaba escuchando bajísimo todo el rato, que te iba a decir yo, dile a Rotochoc que como me lo siga bajando ya no escucho nada, y ahora lo tengo súper alto otra vez. Pero es que yo, aunque intente bajarlo, no puedo. Por cierto, Kameni es buen chaval, Lorena. Es un tipo que ha sufrido muchos insultos racistas y que lo ha gestionado de una manera pues distinta a la que lo puede hacer Vinicius.
que no tiene por qué callarse, cada uno es lo que dice Rodrigo, cada uno eso lo gestiona a su manera. Él seguramente, pues si lo recibiera, que casualmente hay muchos más jugadores de raza negra en el Real Madrid que no les pasa eso, ¿no? Y por eso dice Kameni que quizás, pues bueno, pues su juego más provocativo pues le hace recibir más insultos. Sí, ya, pero eso no se puede justificar. El que insulta insulta en función del comportamiento del otro, ¿no? Dice, bueno, este negro, como hace lo que quiero, no le insulto, pero este negro, como no me gusta como él, le digo que es negro. Pues podrás decirle otra cosa, pero no negro. No por temas racistas. No se justifica. Lo que está hablando es que quizás si tu actitud también es otra, ayuda a bajar un poco los ánimos. La gestión de la atmósfera. Pero que cada uno haga lo que quiera. Rodrigo lo ha dicho, dice, él es de otra manera, yo de otra, y cada uno lo recibe de distinta forma. A ver, Vinicius está en su derecho de gestionar eso como quiera. Quiero decir, de señalar al quien la grada le ha insultado, de decírselo al árbitro o de gestionar. Cada uno. O de irse del partido. ¿No? Cada uno lo gestiona como quiere. Es cierto que su modo, a lo mejor, pues puede ir, lo que se suele decir a veces, cebando la bomba, ¿no? Pero yo ahí estoy de acuerdo siempre. Cuando he escuchado a Ancelotti, ¿no? La víctima es él, en el tema de los insultos. Y de eso no nos podemos olvidar, ¿no? Es decir, la víctima es él y quien comete una mala conducta son otras personas. Otra cosa son actuaciones de Vinicius a veces con los rivales o encararse con el lateral porque le hace una entrada o no le hace una entrada. Hay otro tipo, digamos, de actitud de él que no tiene que ver con nada con el racismo, ¿no? Que yo creo que sí, a veces a él le ha perjudicado, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que a veces pues los rivales, cuando saben que eres un jugador irascible de ese modo, pues a veces también intentan, en este juego un poco psicológico que hay, provocarte un poco más para sacarte de quicio, quitarte energía, ¿no? Y que no la tengas. Claramente Rodrigo no es así. A mí me ha gustado cuando ha contestado a lo de España porque no ha seguido la consigna de su compañero. Recordar que Vinicius dijo en redes sociales que España era un país racista. Y él ha dicho simplemente que hay actitudes racistas como en todos los países, pero que no considera que España lo sea, ¿no? Con lo cual ahí él ha mostrado su opinión sin tener que seguir ninguna consigna y eso también me parece acertado. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a un partido del Madrid, yo creo que fue el año pasado a Londres al partido del Chelsea y llevaba detrás a los padres de Rodrigo. Iba yo con Romero, con alguien más en el viaje y se nos presentó el padre para saludarnos, preguntarnos cómo veíamos a su hijo y simplemente viendo a los padres es como si estuviera viendo ahora al hijo, ¿no? Digamos en el sentido de templanza, de humildad, iba el hombre ahí con su mujer en turista, nos dijeron que preferían viajar por su cuenta y no en el avión del club, ¿no? Y bueno, y ves un poco el reflejo de su hijo, ¿no? con toda esa templanza. El padre, que creo que tenía 38 años, ¿no? Sí, los padres fueron padres de Rodrigo menores de edad, los dos. Sí. Es decir, el padre tenía 18 y la madre 17, o el padre 17 y la madre 16. De hecho, pues él lo cuenta. Él lo cuenta luego tuvieron una hija, pero como 12 o 13 años después, que es su hermana. Él lo cuenta en alguna entrevista que Modric un día se da cuenta, no sé cómo, que el padre de Rodrigo tiene 38 años. Y dice, oye tú, pero si tu padre tiene un año más que yo. Entonces, desde entonces, él a Modric le llama padre, ¿no? Con un término cariñoso dentro del vestuario, porque claro, Modric dijo, pero tío, si tu padre tiene un año más que yo, dice, ¿esto qué es? Y dice, claro, fueron padres jovencísimos. Oye, ¿qué os pareció el discurso asambleario de... yo creo que a Rivero ya le pregunté el otro día, porque estuvimos el sábado juntos... el discurso asambleario de Florentino Pérez, que, bueno, para empezar, lo que más llama la atención es que repartió a diestro y siniestro. No sé si se lo escuchaba a alguien el otro día que me decía que igual se había equivocado a Paco González, creo, que no focalizando más, ¿no? Porque claro, cuando repartes a tantos, cuando pones el ventilador en marcha, repartes a tantos, igual el mensaje queda más disperso, ¿no? Igual hubiera sido mejor que decir, bueno... Este año voy a focalizar el discurso en los árbitros, no sé cómo lo visteis el discurso de Florentino. A mí me pareció,
debido a esa, digamos, a ese pasar al ataque disparando contra todos, Tebas, el arbitraje, Laporta y demás. Me pareció bueno, un poco, el Barça, más que Laporta, el Barça, ¿no? Bueno, sí, el Barça, sí. Sí. Me pareció un poco apocalíptico, ¿no? Es decir, y yo creo, intento interpretar qué había debajo de ese ataque tan duro además y tan generalizado, teniendo en cuenta que Florentino también es alguien que sobre todo públicamente mide mucho sus apariciones y cuida mucho su imagen, ¿no? Y ahí me pareció todo un poco demasiado apocalíptico. Yo creo que él siente que está perdiendo el pulso de la Superliga y que ahí pues le han torpedeado, pues, o a lo mejor Laporta no ha sido del todo fiel hasta el final o ha dudado al final, le ha torpedeado Tebas, bueno, los otros conflictos que además tiene el Madrid con la Liga, muchos de ellos jurídicos, ¿no? Y al propio tiempo siente que en la escalada en la que está económicamente el fútbol, ¿no? Y el propio Madrid, dado que además el estadio pues, está teniendo sobrecostes, pues claramente esa era la fórmula que el Madrid y otros clubes necesitaban, ¿no? Y yo creo que ese ataque un poco responde también a alguien que se siente un poco como un poco traicionado y como un poco, pues eso, como si estuviera todo el mundo contra el Madrid. Y yo, claro, es que esa es la duda que yo tengo, yo, si eso es bueno o no, Ciro, para el Madrid. Yo sinceramente no tengo esa sensación. Es decir, yo creo que la Liga tiene discrepancias con el Madrid y que hay cuestiones personales ahí en la guerra del fútbol enraizada, pero yo no siento que la Liga esté contra el Real Madrid. ¿Qué va a hacer la Liga? ¿Torpedearse a sí misma? No lo veo de esa manera. Entonces, yo no veo que haya un todos contra el Madrid que su presidente un poco quiso hacer ver en la Asamblea. Yo creo que eso no responde del todo a la realidad. Creo que la Superliga pues está quebrando por muchas razones y creo que la sentencia del Tribunal Europeo no va a ser todo lo que el Madrid espera, pero yo creo que de eso no tienen la culpa todos los agentes del fútbol, ¿no? Entiendo que pida que se aclare el arbitraje, porque después del caso Negreira, pues hay mucho, es un estamento que necesita resetearse, y entiendo que eso pues se hará con la nueva federación, o esperemos. Sí, pero es que yo, que parecía más un discurso que venía del otro lado, ¿no? Que venía más del FC Barcelona, de Laporta, ese victimismo, los árbitros, la Liga, todos nos van perjudicando. Yo creo que todo apuntaba a que, como dice Orfeo, en la Superliga no está como él quisiera, entonces la Liga va a nuestra cuenta, no podemos formar parte de la comisión, los árbitros quieren cargarse el patrimonio del Real Madrid, habló del caso Negreira, habló de los derechos de televisión. En fin, todo en contra, que me parece que no se ciña a la realidad de lo que vive el Real Madrid. Pero bueno, era el momento también de defenderse, ¿no? Veníamos también de hablar de Laporta, que el madridismo es sociológico y todas estas historias, pero bueno, yo creo que el Real Madrid puede estar por encima de eso. Ya, pero solo un inciso. Pero a Florentino, yo no veo tanto victimismo, no. Espera, Juan Carlos, un segundo. Orfeo, acaba. No, solo una cosa, que tú has dicho una cosa, veníamos del discurso de Laporta en su asamblea y tal, y del madridismo sociológico y de todo. Perfecto, pero a Florentino no le sienta bien hacer laportismo, no digo que lo hiciera, pero cuidado con entrar en ese, porque no es su estilo, quiero decir, y tampoco es el estilo del Madrid, es decir, que no... Bueno, pero sí, igual es el estilo del que le prepara el discurso, que no olvide, que sabemos... Ojo, claro, sí. Cuidado, igual sí que es el estilo más que de Florentino, del que hace el discurso, que no es descubrir nada nuevo. A los presidentes del gobierno le hacen los discursos, a los ministros les hacen los discursos, siguiendo más o menos un poco la idea de que pueda tener el presidente de turno. Entonces, igual el que le hace el discurso sí que está en esa línea. El que hace los vídeos de los árbitros. También, correcto. O el que... Bueno, pero yo no veo... El ideólogo. Él tendrá poder de decisión, ¿no?, en esos vídeos. Sí. Bueno, no creo que el presidente vaya a mirar a ver cómo se hacen los vídeos, o sea, y lo que se dice en los vídeos. La única... Bueno, hay una diferencia sustancial entre Laporta, Florentino... Bueno, entre Florentino y todos los demás en este aspecto, es que Florentino habla en la asamblea y puede que no hable hasta la siguiente asamblea. Entonces su mensaje lo lanza una vez y él
yo creo que en eso es, independientemente de si estáis hablando de quien le escribe o no le escribe, o le asesora o la deja de asesorar, yo creo que él sí tiene claro qué tipo de mensajes quiere mandar, y también él sabe que su afición, que esa legión de seguidores del Real Madrid también están esperando sus mensajes, así que le echaban en falta que con el asunto de Negreira el Madrid estaba como muy agazapado, ¿no? Que no decía nada. Él también sabe que tiene que responder un poco a todo eso, así que aprovecha una vez y entonces pues tira contra la Liga, contra la UEFA, contra los árbitros y contra Laporta y lo que necesite. Y yo creo que no advertí tanto tono de victimismo en eso, probablemente porque a Florentino no nos lo imaginamos en plan victimista, sino yo vi algunos mensajes bastante, bastante certeros. De hecho, uno ha obligado a un comunicado de 7 páginas de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, que él defiende su parte, él defiende lo suyo y sabe qué tipo de mensajes tiene que mandar, que calan en la gente, sobre todo en los suyos, ¿no? En los madridistas, que también reclaman de Florentino de vez en cuando que aparezca para defenderles cuando se sienten atacados. Lorena, tienes que ir, ¿no? ¿Todos no? 5 minutos, yo me quedo con Rivero y os veo 5 minutos y ya está. Y los despide. Quédate, ya. Quédate, no, 5 minutos quédate, se queda Lorena, que si ya no vamos los tres. No, sí, pues 5 minutos, 5 minutos. Que le están haciendo la comida. Sí, sí, 5 minutos. Que me tiene mi madre el pulpo preparado. Nada, 5 minutos. Pero el pulpo mejor un poco frío. Un poco sostenido después, no recién acabado. No, y luego tiene que sacar a Happy. Está Julita que tiene problemas con el coche. No, espero que no. Como le haya puesto Xavi el diésel al de gasolina, me cago en su puta nación. O sea que allá él. No. Yo lo que quería incidir es que no sé si es bueno o no para el Madrid generarse, estar en tantas guerras. O sea, que a mí me parece bien que hay que defender, él tiene que defender el club o en su caso si fuera la empresa, ¿no? Pero no sé si es bueno el estar enfrentado al mundo. O sea, porque al final Florentino está enfadado con el tema, con los árbitros. Enfadado con la UEFA, o sea, con los árbitros y por tanto con la federación. Está enfadado con la Liga de Fútbol Profesional. Claro, dices, joder. No, con la federación no tanto, ¿eh? Bueno, con la federación dejó de hablarse, ¿eh? con Rubiales. O sea, con Rubiales acabó. Y en el propio discurso llega a decir: vamos a ver si el gobierno nos ayuda o si el gobierno ayuda a solucionar el problema del arbitraje que era el de la federación. Claro, en mi opinión, claro. También. Entonces, no sé si es bueno estar en tantas batallas. Y no sé también qué es lo que dice Orfeo, si la gente puede tomar esto como una imagen de victimismo, ¿no? De ponernos a la altura, y lo hablo desde el punto de vista de madridista, a la altura de los presidentes y los expresidentes del Barça, ¿no? De que es el mundo contra mí, es que todos están contra nosotros. Y dices, hostia, es que el Madrid nunca ha tenido esa imagen. No, ni yo creo que el madridismo nunca haya sentido así. No sé. A ver, los madridistas que yo conozco en general no los siento como per se, que se sientan perseguidos por todos los poderes del fútbol. No tengo esa impresión. Hombre, dentro de las aficiones hay muchas tonalidades, ¿no? Y siempre hay gente pues más intensa y menos, pero claro, es que esto es como te encuentras a alguien que está peleado con su mujer, que el jefe le tiene manía, que al curso en el que vale han suspendido porque no es el preferido, ¿qué tal? Y yo como, oye, el problema a lo mejor, mírate un poco tú hacia adentro, porque a lo mejor el problema lo tienes tú, ¿no? Quiero decir que yo no siento, no, yo creo que hay muchos organismos a los que aludió que tienen intereses comunes con el Madrid. Insisto, que luego haya disputas jurídicas sobre cuestiones concretas, sobre derechos y demás con la Liga, me parece lo normal. Que a veces eso acabe en el juzgado, me parece lo normal. Pero pensar que la Liga quiere arrebatar el patrimonio al Madrid o hundir al Madrid, no sé, si es así, pues cerremos la Liga. Pero yo sinceramente no lo siento, no creo que eso sea así. Claro, es que yo por ejemplo lo veo en los clubes, ¿no? Es que no es que estés contra la Liga o estés enfrentado a la Liga. Es que la sensación que das es de que estás enfrentado, por ejemplo, cuando
vas por libre, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque no estaban de acuerdo con el comunicado, porque era un comunicado en el que al final, en los últimos puntos, era un manifiesto muy a favor de Javier Tebas, y tú, como presidente del club, estás enfrentado a Javier Tebas, ¿no? Pero al final la sensación que das es que eres tú contra el mundo y que estás también enfrentado a los 41 cuando no firmas el presupuesto, no sé, ahora la última reunión que tuvieron, ¿no? Para hablar de derechos y de no sé cuántas cosas más, ¿no? El único club que no quiso firmar lo que el resto, los 41 restantes, sí estaban de acuerdo, ha sido el Madrid. Entonces dices, joder, es que no sé, es que... A mí, como Lorena, en tu casa, ¿cómo se respira? Un madridista catalán como es tu padre, ¿qué sensación tiene? Pues que el victimismo es del Barcelona, que el Real Madrid, al fin y al cabo, oye, está en un momento como para poder defenderse. Lo que llama la atención es que el Barcelona, que tiene una investigación en curso por supuesta compra de partidos o coacciones o lo que tú quieras contra con el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Y son los que encima salen a dar ruedas de prensa quejándose del socialismo, o sea, del madridismo psicológico, ¿cómo es? El madridismo psicológico. Universal, dice Florentino. De que ha sido siempre el equipo del poder, que si lo sabe, cuando tienes eso encima, además, y no contestas a ninguna de las preguntas que te están haciendo. Creo que por lo menos el Real Madrid sí que está en un momento de poder defenderse. Claro. Bueno, oye, Ancelotti me dice Rotoshop que ha salido, y lo habrá visto en algún partidazo, de golpe última hora. Ancelotti sale descontento de la reunión de entrenadores en la Federación Española. Era con los árbitros, ¿no? Era con los árbitros, sí. Con los árbitros. ¿Pero en qué sentido? Y descontento, pero descontento que ha salido diciendo no estoy contento, ha hablado. No sé, claro, habrá dicho algo, a ver. Pero aquí lo que se ve es que se va, sale solo, eso sí. Y entonces hemos deducido que sale descontento. Bueno, a lo mejor alguien tiene información de lo que ha pasado dentro, ya le he dicho que algo no le ha gustado. Buen chaval Ancelotti. Sí. Oye, para cabrear a Ancelotti hace falta, cuidado. Sí. Que Ancelotti salga disgustado y cabreado. Hombre, igual es que ha quedado a comer. Bueno, sale solo, salen dos personas. Quiero decir que no sale con el resto de entrenadores. Que es que hay que matizarlo todo. Joder, hostia. Hay que matizarlo todo, sale solo. En el sentido de que no está acompañado por el resto de entrenadores. O sea, que se ha ido él. Claro, sale solo y sale cabreado. Claro, dicen que hay audio también. No sé, que se caga. Pues ya te digo yo que todos los entrenadores que hayan estado ahí hablando con los árbitros, vamos, contento no está ni uno. O sea, les... No, porque cada uno ha dicho lo de las manos, lo de no sé qué, manos, las líneas del fuera juego. Eso se lo habrán dicho. Vamos, no, creo que Benítez no ha ido, ¿no? Creo, ah, espera, que no hay audio que dice que hay que escucharlo, que como no nos callamos, venga, a ver, ponlo. A ver. Ah, claro, estás contento y ha dicho no. ¿No qué? No. No. Pero dice algo más. Sí. Un lío. No, ah, no, un lío. Ey, no. Estás contento y le dice no, un lío. Es decir, que no han aclarado nada o que no le han aclarado lo que quería. Yo, que no lo estaba enterado, diciendo yo. Vamos, es que faltaba alguno, creo que Pellegrini no ha ido, no sé si Benítez, vamos, pero si va Benítez a los árbitros, le dice, oye, si queréis que baje a segunda, me lo decís ya y nos ahorramos las 25 jornadas que quedan, porque al Celta lo están masacrando. Bueno, pues nada, ya tenemos tema para mañana, ¿eh? Ya veis, ya me han dado tema para mañana, ya lo tengo arreglado. ¡Hala, que está, venga! Recuerdos en casa, Lorena, a papá de y a mamá. De tu parte. ¿Vale? A todos. Un beso. Ahora la mesita, ahora se trata de ahí, se sienta en otra silla, la mesita puesta. La mesita puesta, sí. Pulpo con cachelos, ¿no? Pulpo con cachelos. Pulpo con cachelos, no sé si cachelos la habrán puesto. Impresionante. Va a acabar el chollo. Mañana vuelo para Madrid, o sea que... Impresionante documento, ya se vuelve para Madrid, ya bolsa de patatas y... No, Rivero, ha llevado la ropa sucia. Y ensaladas hechas. Ha llevado la ropa sucia de la semana anterior y todo esto para que mamá la meta en la lavadora, porque ella no... Ahora te limpita y venga. Pues sí, venga. Claro. Pero nada, está. Ahí estamos. Vida de soltera. Bueno. Exacto. Adiosos. Adiós. Correcto. Hasta luego. Venga, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.